Bueno, eh, ¿se acuerdan de hashtag Experiencia Endeavor CBA? Algunos de ustedes, muchos, por suerte postearon esto. Hay cinco, ya, ya tenemos cinco ganadores que están en las redes sociales subidos, así que entren a la red social de Experiencia Endeavor Córdoba, Endeavor Córdoba y van a ver quién son los ganadores, lo tienen que retirar acá en acreditaciones. Y todavía les queda media horita más para seguir... Eh, posteando para los últimos cinco ganadores que se van a sortear en, en 15-20 minutos así que tienen este ratito para hacerlo. Bueno eh, termino un poco las lecciones que aprendí a lo largo de mi vida. Eh, si es la última empresa que armé en el 2011 en, en el 2013 yo vendí promored, la agencia hasta que les conté a un grupo mexicano, durante un año y medio, dos años, no pude trabajar en publicidad porque tenía un no compete firmado. En general, cuando uno vende una compañía firma un no compete para no competir con la agencia que uno vendió. Pero me empezó a pasar que hace un año y medio atrás, algunos clientes, no clientes de Promored, me empezaban a llamar pidiéndome hacer promociones y yo, claramente, no tenía una agencia así que no lo podía hacer. Me llamó McDonald's, después me llamó McDo eh, Danone, después me llamó Mondelez. Me empezaron a llamar clientes para hacer promociones y, y un día dije, caramba, voy a tener que abrir una agencia. Y le puse caramba ¿sí? a la agencia. Y abrí una nueva agencia de marketing promocional con un concepto un poco distinto a Promorred, pero haciendo básicamente lo mismo. Hoy trabajamos para muchísimos clientes. Tenemos Action Energy de cliente, tenemos a Pepsi de nuevo, a Mondelez, a Nestlé, a Unilever, a Procter Gamble. Estamos trabajando para muchos clientes desde Argentina, incluso para la región, con, con caramba. Y, y con caramba aprendí dos lecciones importantes. La primera es que. ¿Cuánto más fácil es hacer un negocio cuando uno lo conoce? Este es el primer negocio que lo terminé haciendo a los 45 años, es el primer negocio que yo hacía conociéndolo. Todos los anteriores nunca los había hecho, nunca había tenido agencia, no había tenido estudio, no había tenido barbistor, no había tenido productora y todo me costó remarla mucho porque tenía que aprender y me costó mucho tiempo. Sin embargo, esto es como que se dio natural, ¿sí? como que caramba crecía, ¿se acuerdan que le decía antes que cuando uno es conocía en el mundo publicitario todo es más fácil? Bueno, todo era fácil, todo fue fácil. Sí, fue mucho más natural y fácil crecer cuando uno conoce algo y la realidad no es, no es una condición necesaria conocer, pero sí es que ayuda mucho, obviamente. Y en mi caso particular me ayudó mucho. Y la segunda, que es algo que mencionaron todos los que participaron de las charlas hoy, es la pasión. Claramente esto es lo que me apasiona hacer a mí. Todos los días arrancar mi vida con una hoja en blanco. Yo todos los días tengo un problema nuevo. Y es, viene Pepsi un día y me dice, tenemos que vender 20% más, ¿qué hacemos? Viene Tang y me dice, tenemos que hacer una promo que tenemos este presupuesto, ¿qué hacemos? Y yo arranco con un ojo en blanco, porque todos los días mi hoja es en blanco. Y tengo que pensar qué vamos a hacer para que eso suceda. Y pensar un comercial de televisión y pensar una, una mecánica promocional. Y qué es lo que va a hacer que el consumidor consuma. Entonces, la realidad eso es lo que me gusta hacer, es lo que me apasiona y es la razón que hizo que promorrera en su momento fuera adelante porque me encantaba hacerlo sí y muchas veces empiezo yo mis charlas con una frase que dice que si uno encuentra una pasión lo que tiene que hacer es tener el coraje de vivir de esa pasión muchas veces nosotros no sabemos cuál es nuestra pasión y nos cuesta encontrarla hoy hablaba con un chico Octavio no sé si está Octavio por acá levantar la mano Octavio si estás no sé si estás no ya se fue bueno, Octavio me dice y yo no sé qué hacer. Tengo 22 años, sé cuál es mi pasión. Bueno, lo importante es encontrar la pasión que uno tiene, pero lo más importante aún es que cuando uno la encuentra se anime a vivir de eso, ¿sí? Y esta frase no la dije yo, le dijo Will Smith que es un actor, lo cual me da pie a presentar a la persona que sigue, que es un actor también, ¿sí? Y que tiene que ver con la pasión, porque ser actor es ser apasionado, y muchas veces es muy difícil la carrera del actor, muy difícil, y muchos la abandonan antes de, 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 de poder ser exitoso, porque dicen, no, ¿cómo voy a llegar yo? ¿Cómo voy a llegar yo a ser Alma Mía, Perla Negra, chiquititas, a producir televisión, a escribir libros? Todo eso es muy difícil hacerlo, yo no lo puedo hacer. Sin embargo, él lo hizo, participó de muchas novelas, muchas mujeres acá han suspirado con él, muchas chicas lo han visto en chiquititas, eh, después puso una productora en el año 2001, 2002, 2001. Eh, para hacer contenidos, y él también desarrolla contenidos, no para chicos, sino para adultos, y los vende en el mundo y produjo en Rumania sus su, su series. ¿sí? Escribió libros, escribe libros hoy, de hecho, para adolescentes. Así que quiero darle la bienvenida al escenario a Gabriel Corrado, un aplauso para él y a Luciano de nuevo, a nuestro periodista estrella. Muy bueno. Tomá, muy bueno. Qué presentación. ¿eh? Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Eh... Nada, qué, qué buena concurrencia. ¿eh? El promedio de edad es 20 y pico, ¿no? ¿Se, se, se sabe? Entre 20 y 24. <laughs> Estamos jodidos nosotros. Eh, la verdad, estoy muy contento. Me encantó lo, lo, todo lo que pude escuchar en este día. Pero estoy muy contento de volver a Córdoba porque eh, les voy a contar algo que por ahí nadie sabe o mucha gente no lo sabe, que yo empecé mi carrera profesional en la provincia de Córdoba eh, con un grupo que tenía UNDER, eh, en Underground, en Buenos Aires, tenía en ese momento 22 años, estaba trabajando en una empresa textil que pertenecía al grupo Ungibor, estaba en la parte financiera, aburrido, estudiaba teatro, estudiaba, practicaba escenas de Romeo y Julieta eh, con la secretaria del gerente de finanzas en la hora del almuerzo. Eh, y la verdad es que no soportaba más estar tantas horas dentro de una oficina. Estaba como un pájaro encerrado en una jaula y, y yo amaba, amaba, deseaba profundamente actuar desde muy chico. Y, y tuve la suerte que, bueno, que con el grupo de teatro se conectaron con la provincia de Córdoba, con la gente de Estancia del Rosario, en esa época que pertenecía a una familia de acá. Nos encontraron en alojamiento en La Cumbre, nos instalamos allí, hicimos toda una gira por, por el Valle de Punilla no nos conocía nadie, pero fue la primera vez que pagaron una entrada para verme y, y fue muy emocionante. La verdad fue, fue me emociona recordarlo. La Así que nada, para mí fue un momento, un puntapié inicial donde yo sentía que, que, que se podía, que, que se podía vivir de esto, con muy poquito que juntábamos, pero que se podía. Así que la provincia de Córdoba tiene un, un peso muy importante para, para mi vida artística. Bueno, gracias a Gabriel. Gabriel me dijo en una charla antes, me dice, mirá, yo no sé qué contar. y qué... Bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, ¿por qué no me preguntas vos? Yo no tengo que preguntar nada, él puede contar la historia tranquilo y me puso acá al lado de él, así que voy a tratar de guiarlo en algunas preguntas. Eh, la primera tiene que ver con, con lo mismo que, que me tocó con Nico, porque el nombre de, esta, de este año, en todas las experiencias, tiene que ver con el gen. Y por eso profundizo, no es que tenga un tem una temática que quiero ver qué pasó con los ancestros, pero de ahí venimos, ¿no? La mayoría de nosotros tenemos el gen que se despierta ahora, pero viene de un par de ancestros. La pregunta es: ¿cómo fue tu familia? ¿Quiénes vinieron? ¿Cuándo vinieron? ¿Qué, sens qué recuerdo tenés de tus abuelos? De, ¿De qué te inculcaron? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿No? Yo soy de una familia de ascendencia italiana, mi, mi abuelo paterno es del sur de Italia, el papá de mi papá, y el papá de mi mamá es del, es del norte, del Piemonte, el otro es de, de Calabria. Y bueno, tengo recuerdos de mi familia materna, porque mi abuelo, yo, yo, él murió antes de que yo naciera, pues mi papá es de una familia de 11 hermanos, o sea, ellos vinieron eh, a principios de, de 1900, eh, mis abuelos, acá tuvieron 11 hijos y mi papá es el anteúltimo y, y bueno, y mi mamá, eh, eh, ya ahí sí, a, la, a los padres de mi mamá los conocí eh, y lo que recuerdo sobre todo es escuchar hablar en italiano desde muy chico, eh, de la, la comida de los domingos con unas mesas larguísimas. Eh, y, y bueno, y, y mucha, mucha cosa pasional de, 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 de discusiones eh, enfáticas, y, y bueno, lo que pasa en cualquier familia, ¿no? La verdad que mi familia es una familia de clase media, eh, pero, pero había mucho amor. Yo desde muy chiquito sentí, eh, esa, esa, me transmitieron mucho amor eh, y mucha unión de familia. Yo, es como que la marca de la familia para mí es algo como mi escudo, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y, y la verdad es que... Yo también, por suerte, de, de, con ese con ese gen de alguna manera formé mi familia. De, siempre soñé con, con formar una familia, con tener familia. Por ahí no, no iba muy de la mano con lo que yo quería hacer. el ambiente artístico eh, hay mucho hay mucho lío muchas veces, pero somos pocos los que tenemos una familia que, que dura muchos años, un matrimonio, mejor dicho. Eh, pero sí, volviendo a la, a la pregunta de Luciano, para no apartarme, la verdad es que eh, una familia normal, pero muy numerosa. Y ese Gabriel que iba al primario, al secundario, ¿le gustaba qué? ¿Le gustaba biología? ¿Le gustaba ciencias naturales? ¿Le gustaba matemática? ¿Cómo, cómo, cómo sentías vos que se iban despertando en vos las inquietudes? ¿no? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te acordás de esa parte, de ese primario y secundario? A mí me gustaba zafar. La verdad es que me gustaba ah, zafar de la clase, me gustaba escaparme de algo con, con justificado, ¿no? en forma justificada. Entonces me gustaba cantar en el coro. Eh, entonces nos sacaban eh, para ir a, a ensayar. Eh, qué sé yo, me, me gustaba jugar al ajedrez. Eh, eh, entonces armábamos, teníamos un equipo de ajedrez en el colegio muy piola. entonces también eh, con el tema de, de entrenar nos no dejaban salir antes de hora. Eh, pero la verdad que tuvo buena relación con todas las materias. Eh, eh, y lo que a mí me pasaba es que me gustaban más la, las humanísticas ¿no? que, 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 que las matemáticas. Pero. Pero tenía una cosa que con los profesores, yo si yo no sabía del tema, les terminaba yo preguntando a ellos. Que esto se los, se los recomiendo, es muy bueno para los que están estudiando. Cuando, cuando les tomen una materia, algo, no, no un parcial, no pero una, si tienen que pasar al frente a hablar, está bueno que cuando ustedes no sepan algo, le pregunten y el tipo, con mucha pasión, va a tratar de explicarles y así se va a pasar la hora. Ese era un, no, no, no un truco, pero yo lo usaba y me funcionó. Y, y el tipo hablaba, todo, y, él, y él pensaba que yo estaba tan entusiasmado con el tema no, que nada. yo sabía, porque yo ponía cara de saber, eh, eh, ahí trataba de, de, de improvisar un poco. Y, ya y, empezaba el acting. Empezaba el acting, pero de verdad, era, era puntual, pues yo porque eh, si, si no me, me aplazaban, entonces, porque no sabía nada eh, del tema por ahí. Eh, y nada, lo digo esto con una picardía, pero que me funcionaba, pero así empecé a conectar eh, y empecé a. a, a, a a tener buenas notas nunca me en una materia pero fui un buen alumno pero tratando de, de, de convencer de que sabía y en realidad mucho no sabía bueno pero lo suficiente para ser un buen alumno a saber jugar con el sistema exactamente aprobabas aprobaba los contenidos algunos que más te interesaban otros que no exactamente. y en eso de los contenidos pum aparece la vocación tal cual y cuál fue la vocación cuál fue tu primero porque vos no necesariamente estudiaste eh, actuación yo estudié actuación después de, 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 de dejar la facultad de medicina. Por eso, apareció una vocación que era la medicina. Exactamente, exactamente ¿Qué pasó eso? ahí? ¿Qué te estimuló? ¿Qué te movió? Yo desde muy chiquito eh, actuaba en todos los... Hice todo, hice San Martín, hice Belgrano, fui, fui todos los próceres en el colegio, como muchos de ustedes seguramente habrán actuado en los actos escolares, y, y, y yo hubo un momento que marcó mi vida, yo veía mucha televisión de chico. ¿no? Eh, blanco y negro, por supuesto, en esa época, muchos de acá se acordarán, de la televisión griega, no, no, no hace mucho en realidad que pasó eh, a, a color, eh, y, y me acuerdo de estar viendo con mi madre una telenovela que, se, que en realidad era una vez por semana que se llamaba Rolando Rivas Taxista, <laughs> una novela del año 71, lo estoy hablando, ¿eh? yo era muy chico eh, en ese momento, y a mi madre, viendo la novela esa, que la daban a la noche, a las 22 horas por Canal 13, le dije, algún día yo voy a estar allí yo moría por la televisión, me encantaba, iba, iba a ver mucho cine también en el barrio, entonces yo vivía en un barrio de la capital, en Villa Pueyrredón, y, y bueno, y ahí empecé a, de verdad, sentí esa pasión que era, yo quería eso, yo jugaba al fútbol, eh, jugaba al tenis, eh, ya te digo, jugaba al ajedrez, eh, hacía mucho deporte, estudiaba algunas materias que me gustaban más que otras, pero lo que empecé a darme cuenta, que descubrí que me gustaba, era actuar. Eh, y siento que desde los Nueve o diez años que me pasó esto, hasta que lo pude lograr, pasaron como 18 años. Ahí es donde viene el tema de la paciencia para esperar las cosas. Pero sí es importante, y tampoco me quiero poner acá de pero yo escuchaba recién lo que decía Guido, o lo que decía eh, Damentito, eh, del tema de, de la voluntad y de hacer foco y de la pasión por, 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 por ir detrás de algo. Yo sentí a esos nueve o diez años míos que yo quería ser actor. Y eso de alguna manera era, era un, una preocupación, pero era una alegría decir, y, una, y, una, y una tranquilidad, porque yo sabía, había descubierto qué quería hacer en mi vida. Y, pero, pero digo, eh, vos en un momento comprendes y tenías la sensación que ibas caminando a ser actor y vas a estudiar medicina y anatomía y sistema cardíaco y cuando estabas en clase, ahí en esa clase estudiando el corazón, estaba el sueño tuyo de ser Actor. Exactamente, que se iba postergando porque, porque en mi familia no había ningún actor. Y, y ser ah. actor en los años 80, en una familia que no había actores, era como algo, qué sé yo, era un extraterrestre. La verdad que me decían, anda a laburar, ¿viste? Flaco, bueno, si no te gusta la, la facultad, bueno, ponete a trabajar. Y eh, me metí en la Facultad de Medicina, hice un par de años, o menos de dos años, un año y pico, y con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, me la creía, viva con el guardapolvo, me sentía que, que estaba bien, ¿no? que estaba interpretando un personaje de alguna manera, porque no era lo que me representaba. Eh, hasta que un día dije, no, yo no quiero esto para mí. Y ahí fue cuando mis padres me soltaron las manos, que fue fantástico eso, porque me dijeron, Flaco, o te ¿estudias o trabajás? Eh, y bueno, y, me, y ahí me puse a estudiar teatro y a trabajar. En publicidades, eh, a vender ropa, eh, de hice mil cosas. Eh, también trabajé en esta empresa textil, en la parte financiera, aunque no entendía mucho, pero no importa. Trataba de tener un, una guita para bancarme en mis mm -hmm. clases y a poder hacerlo solo, mm -hmm. sin, de sin depender económicamente de mis padres. Y cuando empecé a estudiar teatro sentí que estaba en mi océano, en mi, en mi agua, en mi ambiente, en mi, en mi mundo. Eh, yo qué sé, actuar con, con gente que yo no conocía, porque era, no eran amigos míos del colegio, ni era gente que venía de cada uno de su lugar. Chicos y chicas con la misma pasión, con el mismo entusiasmo. Y como decía Guido, es verdad cuando uno forma un equipo, un grupo, todo es mucho más fácil. Eh, eh, vos sentís que están todos, eh, como de alguna manera, palpitando por la misma pasión. Y cuando estrenamos la primera obra, que fue Romeo y Julieta, yo hice de Romeo, aparte, bueno, me, me calzó perfecto, yo me había enamorado de la chica que hacía Julieta, porque cuando uno empieza a estudiar teatro, se lo cree todo. Esto es verdad. Viste cuando te dicen en televisión... No, sí, los besos son de mentira, ¿no? hay mucha gente detrás de cámara, es cierto que está de cámara, pero sí es importante creérsela, eh, sentir algo por la persona con lo que uno tiene que decirle te amo, eh, eh, palabras profundas, o, o sea, hacer Shakespeare realmente eh, eh, el hábito hacia el monje. En, en, en lo nuestro y, y las palabras de un clásico como Shakespeare me habían puesto en un lugar que yo sentía que volaba y te, fue, fue un momento tan importante para mí eh, lo que digo que tuve problemas con, con, con el novio de la chica que también hacía una parte en, el, en, en la historia hacía de Fray Lorenzo en la historia de Romeo y Julieta, Fray Lorenzo bueno, lo, lo, lo trata de, 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 de aconsejar, es como un poco el mentor de Romeo pero lo, lo, y este me tenía que pegar unos coscorrones <laughs> cuando yo hacía una escena que iba a visitar, le pedía consejo, yo sentía que se excedía un poco, porque creo que el tipo sentía que yo tenía algo con su consiga. igual nunca pasó nada, pero eh, eh, no importa, vuelvo al tema del equipo, vuelvo al tema de, 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 de todos latir al mismo tiempo, de todos sentir la misma pasión y de haber trascendido eh, 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 lo que era lo, lo vocacional para pasar a ser profesional y empezar a, a vivir de esto. Y ahí es como que empiezan a aparecer, todos dicen que tenemos varios personajes, ¿no? Está el, 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 el hijo, el, el actor, empieza a jugar a lo mejor el padre, ¿no? Por la familia y demás. Y si sí, en algún momento de tu vida, bueno, aparece tu vida de actor, ¿Te, te, ¿te acordás puntualmente para reafirmar el concepto y el personaje de actor, cuál fue el día decisivo, cuál fue el día que vos considerás que aparece el actor y, y, y te convences que vos de esto vas a vivir y que, que te está un futuro. ¿Cuál fue el papel, que, cuál fue el hito que te hace convencerte que vos eh, tenías mucho talento y que de ahí podías vivir? Bueno, lo de mucho talento, no sé, pero yo, yo lo que sentí íntimamente es que podía vivir de esto cuando hice La extraña dama, que fue una novela que se hizo en el año 89 acá en la Argentina, que fue de época. Y yo no era el protagonista, era, el, era como el protagonista joven. Eh, estaba Luisa Culio, que hacía de monja, Había, estaba Jorge Martínez, que era el protagonista, tipo un consolidado en ese momento, era una estrella acá, en México, en Italia, yo qué sé. Y ahí me habían dado un personaje muy lindo que yo me tenía que enamorar de la hija de, de la protagonista, que era una monja, era, era muy loco porque la monja había tenido una hija antes de ser monja. Pero era de los años 40 y la época también es mucho más romántica. Ser época es mucho de los tiempos que nos tocan vivir ahora por ahí son menos románticos. La verdad que ponerte eh, eh, la ropa, el moñito, el sombrero, la gorra, eh, ir en autos antiguos, todo esto era fantástico, era realmente entrar en otra dimensión y fue tan lindo. Yo tuve una escena. Que tenía que correr en el momento que la chica de la cual yo me había enamorado estaba por tomar los hábitos. O sea, la hija de la monja también iba a ser monja eh, iba a tomar los hábitos. Yo tenía que correr hasta unas rejas de una iglesia y gritarle que no tomara los hábitos. Y fue tan impresionante, tan que, que como, como, como nos conmovió el rating de esa novela para que ustedes quién ahora la, la, la ficción en la televisión eh, abierta tiene que ser como muchos 20 puntos de rating. Eh, eh, como mucho, no hay, no, hay un, no hay una cosa que pase los 20 puntos hoy. En ese momento esta, esta ficción tenía cuarenta y pico de puntos. Era una cosa de locos, era una cosa impresionante y yo ahí sentí, ya me había pasado con cosas anteriores que había hecho, pero yo ahí sentí que podía vivir de esto. Mm -hmm. Fue una novela que fue una de las más, de novelas que más se vendió en todo el mundo, se tradujo en un montón de idiomas. Cuando yo llegué a Italia por primera vez me escuché hablar en italiano y que gestualmente nosotros los argentinos somos muy italianos para, para expresarnos. Y yo soy de italiano, llegué a Italia invitado por, por un canal de allí y la verdad es que me sentía, quería besar como el Papa el piso, ¿viste? Que cuando uh -huh. llega, yo, yo, yo estaba alucinado uh -huh. y me llamaban por mi nombre porque en Italia en vez de llamarlo Aldo a mi personaje le habían puesto Gabriele, uh -huh. como Gabriel, pero en italiano. Bueno, la verdad es que fue un momento impresionante y ahí sentí que, que, que yo podía vivir de esto y que no y que no iba a parar de trabajar. Uh -huh. y yo sentí que ese fue un momento clave. Eso estás hablando 89-90. No, 89-90, exactamente. Bien sigue tu hay convencido empiezan los papeles las novelas sí. de alguna manera alguna fama importante las mujeres digo, aparecen todo un mundo y y en ese mundo en qué momento aparece el otro nuevo personaje que por ahí es que más conocemos los emprendedores que es el emprendedor ¿Qué parece que vos eras actor y que estabas cómodo y que no tenías que poner tu riesgo, no ponías plata, sino que te contrataban y te pagaban? Y de repente adentro tuyo empieza a aparecer alguna inquietud y empieza a aparecer ese gen, ¿no? De mejor algún ancestro que empieza a nacer. ¿Cuándo nace y por qué nace y hacia dónde nace? ¿no? El, el tema de, de empezar a, a poder hacer ideas propias empezó cuando hicimos en el año eh, 96. Eh, el arcángel el arcángel fue una serie de ficción de una ficción policial que hicimos en telefe le contamos la idea a Gustavo yankelevich que en ese momento era el director de, de, de Telefe, que era el canal líder, obviamente, en ese momento y lo sigue siendo, ¿no? Pero en ese momento era impresionante y, y hicimos una historia con un amigo mío que es Luis Manjul, que todos ustedes lo van a conocer, que somos amigos muy chicos. Desarrollamos la idea, la escribimos, se la presentamos a un productor que en ese momento era muy fuerte, que era Raúl lecouna él creyó en nuestro proyecto, Gustavo yankelevich nos dio luz verde y llevamos a cabo ese proyecto. Que tuvimos la suerte de poder grabarlo acá en la Argentina y en Israel y fue algo impresionante, fue algo soñado fue la, la primera vez que yo sentía que una idea desde el papel como decía antes Tito es muy jodido enfrentarse al papel vacío, al papel en blanco cuando uno tiene que plasmar la idea, desarrollarla y es alucinante cuando uno le va poniendo nombre a las cosas, caras a los personajes y se transforma en un proyecto acabado y sobre todo si eso trasciende la frontera del país de uno bueno es, un, es, un, es como pegar un pleno en el casino no así que ahí yo sentí por primera vez sin, sin ser productor, porque también lo tenía mi productora, que podía llevar a cabo una idea. Eh, de todos modos, como yo te dije antes, siento que un actor es un emprendedor, porque es un tipo que tiene que estar preparado para llevar adelante una marca, que es el nombre de uno, golpear puertas, convencer gente para que crean en uno. Yo me acuerdo cuando buscaba trabajo, decía, yo puedo ser eh, muy bueno en eso, yo, yo, yo soy la persona que usted está buscando, de alguna manera le tenía que transmitir a, al director de casting del canal. Pero bueno, ese fue un momento donde yo empecé. Y después... Viviendo en España, con toda mi familia, bueno, en el medio me casé, nació mi primer hijo, Lucas, que está acá dentro de auditorio, y estoy feliz de que me haya acompañado. Eh, eh, Lucía, mi hija, nació en el 92, Lucas en el 90, Lucía en el 92 y Clarita en el 98. Formé una familia lindísima, estoy orgulloso de eso, pero en el año 2001, viviendo en España, eh, fundamos la, la productora CTV Contenidos, eh, porque empecé a sentir que... Que era posible, que era viable y que, y que todo se estaba dando como para hacerlo. Cuando, a ver, muchos de los que estamos acá no sabemos qué es emprender en, en, en la televisión, en la producción. ¿Qué implicaba eso? ¿Cuál es el salto concreto para muchos de los que está acá entre ser actor? Que si bien sos un emprendedor, porque vos vendés tu tiempo, tu, te contarás por una película y vos cotizarás cuál es tu valor y alguien estará dispuesto a pagarlo, eh, pero no es tu, lo que vos invertís, es tu cuota de oportunidad y tu tiempo. Exactamente. En la productora, ¿qué implicaba esta, esta decisión? Porque en algún momento, en algún sentido, cuando te vas a España, año. Eh, primero me fui en el 93, pero ahora estamos hablando del 98. Okay. Yo viví un año en el 93 con toda mi familia, contratado por un canal de allí, para conducir programas de entretenimiento, cosa que nunca había hecho, pero bueno, me animé, estaba a 12.000 kilómetros, en ese momento no había redes sociales, dije, acá me juego. Me acordaba de Tinelli y de Nico Repeto, que en ese momento la rompían, y dije, bueno, me animé. Pero en el 98 fui por tres meses. Y nos terminamos quedando cuatro años en España. En el medio vine a hacer una novela acá, pero fue muy grande eso, ¿no? Ahí, el, el... ahí es el momento en el que la, a, a, aparece la productora. Exactamente, ahí fundamos nuestra productora con base en Madrid. ¿Y qué implicaba? ¿Cuál era tu análisis cuando vos implica, pasabas a la productora? Porque pareciera que hacer una productora es decir, bueno, ahora soy actor y ahora soy productor. No, no, pero no es solamente productor. ¿Qué implica ser productor? ¿Qué es, ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el negocio? Lo primero es. La pasión por llevar a cabo una idea, como les conté antes, lo del arcángel, es llevar a cabo una idea y producirla. Producirla que es encontrar alianzas estratégicas, porque uno solo no puede, necesita de un equipo de gente y además de un canal emisor. Si no tienes canal, estás jodido, porque pre preparas un, una novela o una, o una serie y aquí, ¿qué la ves? En, en circuito cerrado con tu familia, digamos, eh, la ve tu abuela, tu, tu viejo, o sea, no, 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 es, no es negocio. En esto, esto, es un, esto realmente la industria audiovisual, sobre todo la televisión, eh, tanto en la Argentina como en el mundo, es, un, una, es una industria. El, el cine por ahí en otros países, más que, que, que en Latinoamérica. La televisión en todo el mundo tiene que ser un negocio, tiene que, tiene que, que ser, tienen que cerrar los números, tienen que encajar y tiene que haber un, un beneficio industrial. Y la verdad es que, eh, que en ese momento yo sentí... Que era el momento propicio. España estaba muy bien. Yo tenía una idea muy peor. Estaba trabajando para, para Endemol España, que es una mega compañía que tiene sedes en todo el mundo. Son los, los creadores del, del, del Gran Hermano, entre otras cosas, que aquí tuvo mucho éxito en su momento y otros millones de, de, de formatos más. Y ellos me dieron la oportunidad de llevar adelante un desarrollo. Eh, eh, me ayudaron económicamente y eh, yo los convencí, por eso digo, es importante, como en todos los emprendimientos, en lo nuestro es exactamente igual, hay que convencer, hipnotizar gente si necesario, para que apuesten por vos y por tu proyecto. Ya no como actor, sino como productora. Productora de contenidos que en ese momento era... Mi mujer y yo, porque mis hijos eran muy chiquitos, era, eh, pero, pero no importa, era formar un equipo de guionistas que colaboraran, era, era, vieron como Forrest Gam cuando empieza a correr y lo empiezan a seguir. Bueno, de alguna manera, en lo nuestro pasa mucho eso, eh, que vos necesitas que te vayan siguiendo, que, te cree, que crean en vos, eh, 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 ser un líder positivo, y ahí desarrollamos un proyecto. Eh, en España en ese momento no, no, no entraba, y ahí... Eh, eh, Viene la crisis del 2001 en la Argentina y el 2002 era un momento ideal para poder producir acá porque costo-calidad era el momento perfecto. Había costos muy bajos por todo lo que había pasado y la calidad de la Argentina es excelente en todo lo que es producción audiovisual. Esto nos tiene que llenar de orgullo. Y ahí vinimos para la Argentina con toda la familia. Le eh, presentamos el proyecto en Telefe, que yo ya se lo había mandado por mail para que lo leyeran. En ese momento eh, eh, ya estaba Claudio Villarruel, eh, Gustavo Yanquelevich había dejado su lugar, eh, eh, y estaba Claudio Villaruel dirigiendo eh, Telefe, y, y bueno, creyó en el proyecto, eh, armé un equipo chico, eh, me apoyé mucho en el canal, fue fundamental, y en eso consiste emprender digamos Formar una pequeña productora, que era lo que yo tenía que formar, yo no podía contratar mucha gente porque no tenía espaldas, pero apoyándote en un canal. Los canales, si, si creen en tu proyecto, te apoyan. Y también los convencí de que era muy buena la idea, de, como la crisis ya que era muy fuerte, de prevender en Europa. Europa era un gran consumidor en ese momento, o había sido un gran consumidor de latas nuestras, tanto España como Italia. Me tomé un avión, me fui a Italia, yo tenía muy buenos contactos ahí porque me conocían, porque se habían visto muchas novelas mías. Estaba viviendo en España y en eh, pertenecía a un grupo eh, que era en Demol, pero trabajaba para un canal que era Tele 5, que era de Berlusconi, que tiene tres canales en Italia. No los quiero apabullar con esto, pero digo. Eh, Lo importante era tomar la, agarrar la valijita, ir hasta el lugar, convencer a la gente. Me fui hasta Milán, convencí al director de contenido de, de Mediaset que, 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 que era el momento de oportunidad de precomprar esta novela. Pusieron una parte de la plata, esto fue fundamental para que la novela, con lo que estaba pasando acá, que estaba difícil encontrar para poder fondear ese proyecto, Telefe puso la otra y lo llevamos adelante. Eh, Ahora, eh, fíjate vos, ¿no? De un actor conocido, de tener resguardado tu integridad social, ¿no? tu imagen, con un portafolio de oficina en oficina, que algún ejecutivo importante diga no tengo tiempo para recibirlo. Eh, que ¿En algún momento no sentiste miedo de todo ese proceso? Ya estabas consolidado, era felicidad, la gente pasaba por la calle y te saludaba, firmabas autógrafo y de repente podías trolar todo ese, todo ese presente que habías construido. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa, pasaba? ¿En algún momento no sentiste.? Porque yo digo, no, yo arranqué, cuando arranqué era, era joven y no tenía mucho que perder, ¿no? Porque no tenía otra opción que proyectar mi futuro. Vos ya estabas en un lugar consolidado. Empezó el personaje, una guerra entre el actor y el emprendedor, que había uno más grande, que era el actor, ¿no? Totalmente. ¿Qué te pasó en ese momento? Yo tuve mucho miedo, por supuesto, porque, bueno, cuando uno empieza a arriesgar los ahorros de uno. Eh, eh... Es el riesgo que uno corre, pero bueno, pero era lo que había que hacer. Yo sentía que si no, se me iba a terminar, como los futbolistas. Eh, también lo nuestro tiene, tiene un tiempo. Vos podés actuar hasta los 100 años, pero, pero la verdad es que lo nuestro también, eh, para determinados personajes, para protagonizar, yo, hay un tiempo. Yo sentía que era el momento, tenía las fuerzas, tenía las condiciones, pero por supuesto que tenía el miedo. Y el miedo el miedo me podía paralizar, el personaje podía comerse al productor o al, o al revés, podía hacer viste, una, una pelea. Y yo lo que no quería era que uno se comiera al otro, ni, se, ni ni pelearme conmigo mismo en esa, en esa instancia. Entonces. Nada, decidí tomar el riesgo, decidí invertir, decidí viajar, decidí convencer, decidí acompañar este proceso de, de crecimiento que sentía que me iba a hacer muy feliz eh, con el riesgo de poderme estrellar. Eh, bueno, pero pero por eso digo rescato el tema de la pasión y del amor que yo sentía por ese proyecto. Yo creía profundamente en eso y, y me sirvió mucho la alianza entre mi persona conocida que no tenía que explicar quién era. Yo cuando llegué a Milán y había pedido la reunión para juntarme con el director de contenidos, el tipo ya sabía quién era yo. Eso me facilitó, fue una oportunidad, se me vino a favor, entonces el tipo sabía que yo estaba en esto. Y también el hecho de estar con un canal tan fuerte como Telefe me daba las espaldas y la credibilidad, porque ellos tenían un track record, tenían una historia muy importante dentro de la producción de ficción. Entonces todo eso me ayudó a mí a... a a poner mi primera bandera y, y, y a decir bueno esto es posible esto es viable y así fue como, como bueno como empezó ese camino y por suerte en el peor momento del país nos la jugamos con toda la familia nos venimos para acá eh, la mamá de mi mujer estaba muy mal o sea que fue por suerte ella pudo también acompañarla, o sea, toda esta parte que uno a veces no cuenta, pero que también son momentos muy tristes, muy, muy dolorosos, eh, de alguna manera todo conspiraba para que estuviéramos cerca de los afectos, eh, pero yo tenía que seguir trabajando, yo no me podía quedar de, de brazos ajustados, por eso todo esto se fue generando, eh, todo esto se fue dando y, y la verdad que, que por suerte llegó a buen puerto. Y, y si pudieras contarnos, de ya, ya en esa vida ya ganó el emprendedor, lo tiene acorralado el actor y entonces viene el riesgo. Y hubo que salir con el boletín a buscar los inversores, los que pusieron el dinero, hubo que conseguir los equipos para llevar adelante. Entonces, si me pudieras contar en ese recuerdo de, de ese momento hoy, eh, algún momento que, que fue difícil, algún momento incómodo, que puede haber sido financiero, que puede haber sido de la cantidad de equipos, que no conseguía gente, algo que, que, lo, que puedas graficar con los chicos que la vida del emprendedor no es fácil, pero que tuviste un obstáculo que fue incómodo y que en algún momento siempre se ve la luz y termina uno superando. No sé si tenés algún recuerdo de algún momento difícil o incómodo. Totalmente. El momento más difícil que, que, que fue fue irme del país. Yo me fui del país con un contrato de trabajo, pero yo me iba del país con mi mujer, con mis tres hijos. La más chiquita tenía dos meses. Yo me iba con un contrato, iba a trabajar y todo. Pero ese fue el momento más difícil de la decisión de separarme de todos los, los mis seres queridos. Eh, mi padre, por ejemplo, le tiene miedo a viajar en avión, nunca logré que nos viniera a visitar y realmente yo decía, ¿dónde estoy yendo? Yo sentía que tenía que ir por más, que quería ir y por, por más, no por la cosa de ambición, sino por crecer. Entonces, eh, el hecho de que me, me, me estaban contratando de un canal de, 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 de España para trabajar como actor, me daba alegría, orgullo, pero yo decía, pero estaría haciendo las cosas bien. Ese fue un momento que lo recuerdo como algo muy doloroso eh, eh, y, y a su vez, eh, digamos, importante, ¿no? Pero, pero, pero yendo al tema de producir y de, de jugármela como emprendedor, por supuesto, tuvo un momento donde, donde, donde las cosas no cerraban, donde sentía que los tiempos se dilataban, donde nos costó, por ejemplo, cuando descubrimos que había una oportunidad en Rumania para producir, nos costó cinco años convencer a los rumanos que no tenían ficción propia, que había que hacer, que era el futuro, el presente y el futuro de, de, de un país que quisiera jactarse de su cultura, era tener su propia ficción con actores del lugar. Y tardamos cinco años en convencerlo con un socio local que me ayudó muchísimo, que, que, que ya no está entre nosotros, que es Valerio Lazaroff, que me ayudó mucho. Siempre esto es muy importante, tener gente que sabe más que uno y apoyarse en ellos porque uno aprende todo el tiempo. Pero ese fue un momento también muy importante y, y, y donde, donde, donde sufrís la angustia de, de, que no te, de, de que no salgan las cosas, de que parece que ya se de que, de que ya fracasa el proyecto, y sin embargo, al final del, 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 del día aparece el sol, o al final de ese túnel apareció el sol, y logramos hacer esa primera ficción, que fuimos los primeros que le transmitimos el conocimiento, un grupo de argentinos a un grupo de, 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 de un canal rumano, y hoy por hoy ellos siguen produciendo ficción con ideas y desarrollo argentino, ¿no? con contenidos nuestros. Y eso realmente es algo que, que es importante, porque se sigue generando mano de obra argentina, creatividad argentina, en un país tan lejano como es Rumania que, que, que nada, que parecía un imposible, pero que por suerte se dio. Y todos, eh, sabe, conociéndote y conociendo tu, tu prestigio y tu fama eh, en el mundo de los medios y demás, eh, no te quiero preguntar tantos aciertos ah, porque está por todos conocidos el lugar donde vos llegaste, pero sí me gustaría preguntarte, algún, mejor, algún error, algún error que vos. Eh, le sirva a, a los chicos por por ahí por el, el aprendizaje que, que implica capitalizar ese error. Aquella cosa que en el transcurso de tu proyecto vos decías, sí, tengo que tomar atención, y después te diste cuenta que te mataste un macanón y que, que eso eh, bueno, la deciste así, pero la verdad fue, fue, fue un error, un error que te hace recapacitar y que pudieras haber aprendido de eso. No sé si por ahí te acordás de alguna de alguna anécdota, algo que pueda... Sí, hay muchas, hay muchas, que está lleno de errores, uno aprende de los errores y de las equivocaciones y de, 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 de las cosas que no salen bien. Lo, lo, que, lo que sí me pasa, y lo sigo sintiendo, es que cuando uno empieza a transar con, cuando a uno le, quieran, le quieren cambiar cosas del proyecto original, y uno sabe que, que, que eso va, va en contra del proyecto... Eso es tremendo. Uno tiene que ser, tratar de ser lo más fiel a, la, a las ideas que tiene y llevarlas a cabo y convencer de que ese proyecto está. Está bueno escuchar opiniones, pero sí es importante no, eh, no transar con algunas cosas que saben que le van, que le van a quitar prestigio al proyecto. Y después finalmente eso se va a ver reflejado en la pantalla. En lo nuestro se nota mucho cuando decís: bueno, en vez de tener eh, eh, cuatro o cinco exteriores, voy a tener uno. En vez de tener dos unidades, voy a tener una sola. Entonces empezás a. a y nos ha pasado en muchos proyectos de ficción que, que yo sentía que la calidad podía haber sido mejor y podía haber viajado mejor o tal actriz hubiese sido mejor que, 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 que la que terminamos eh, eligiendo porque alguien. La, digamos, muchas veces pasa eso. Eh, hay que, muchas veces hay que escucharse, hay que sentirse también escuchar a los demás, pero, pero no, no, no dejarse confundir por la opinión de muchos, que en esto muchos quieren llevarse la gloria y es importante que, que, que nada, que más allá de la gloria, que se la lleva todo el equipo, es importante ser fiel a, a, a lo que uno siente interiormente, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Perfecto. Y una última pregunta. Eh, ¿Qué es Gabriel Corrado hoy y quién ganó el actor? O el, o, el, o, el, o el emprendedor, si está en un equilibrio y cuál es la realidad hoy de tu productora. Bueno, yo creo que sigue ganando el, 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 el ser humano. En estos tiempos donde todo es tanta tecnología, les recomiendo que no, dejen de, que no pierdan de vista el tema del factor humano, de estar cerca de la gente de contarle a la gente mirándole a los ojos en los proyectos, de que todo no es mails y, y WhatsApp y qué sé yo, que es importante el, el, el factor humano. Entonces Yo siento que, 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 que en mí está ese chico que, que tuvo un día la ilusión de querer trabajar en televisión, de querer hacer lo que le gustaba, de, de, de seguir soñando, de, de, de no perder la capacidad de sorprender, de aprender. Eh, y no le ganó a ninguno otro, se complementan perfectamente, yo siento que el actor se puede complementar perfectamente con el productor y con otras cosas que yo hago en mi vida que no son eh, populares, ni son, digamos, que no, no, se, ven, no se leen en las revistas ni en los diarios. Eh, eh, el tema de poder escribir libros también es algo que me entusiasma y que lo descubrí también de muy grande después de los 50 años y me hace muy feliz y me llena de orgullo. Eh, y, y bueno, y hoy, volviendo al tema emprendedor, sigo buscando oportunidades, sigo buscando cosas para poder hacer con la productora. Obviamente como actor también, a veces en algunas actúo yo, en otras cosas no. Eh, y obviamente si me convocan como actor, si me interesa el proyecto, no necesariamente tengo que ser yo el productor, también lo haré, eh, o lo hago. Y, y nada, y, y seguir buscando, seguir yendo detrás de los sueños y seguir escuchando qué es lo que quiero hacer. Eh, no perder de vista eso, eso es lo que más me, me, me entusiasma. Bien, y por último, ¿tú estás escribiendo? ¿Estoy escribiendo? ¿Está por salir un libro? Eh, acabo, acabo de presentar el, el tercer libro de una saga, eh, del secreto Aladina, okay. eh, que se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires. Ahora lo voy a presentar seguramente en la Feria de Bolonia, en Italia, este año, y, y estoy empezando a desarrollar la, las líneas de, del, del cuarto libro que, que quiero llevar adelante. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias Luciano. por compartir. Gracias. Muchas gracias a todos.